precisamente hoy tengo el placer de presentarles a esa mujer, esposa del alcalde electo de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero. Ella se denomina gestora social, no primera dama. Esa es una transformación bien importante que Diana Osorio Vanegas nos va a contar hoy aquí en Mucho Más que Rosa. Pues Diana, bienvenida y qué bueno tenerla acá. Hola Paola, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos ven. Yo creo que arranquemos por ahí y es cómo decir, bueno, es que no voy a ser la esposa que posa y que se queda callada. Yo quiero ser realmente una gestora social para la ciudad. Cuéntenos sobre eso. Bueno, el papel de las mujeres se ha transformado muchísimo y por lo tanto el papel de las esposas, de los mandatarios que llegan, ¿cierto? Ya no es esa mujer tímida, que no le gusta exponerse y que siempre trabaja los mismos temas de niñez. Pues yo quise ir más allá y cambiar de entrada el término porque las transformaciones empiezan en el lenguaje. Entonces no me quise llamar, pues como tradicionalmente se llama primera dama, porque sentía que me estaba metiendo en la fila de otras mujeres que han hecho un trabajo y unas labores tan impresionantes en la ciudad. Entonces yo no soy primera de nada, yo simplemente soy una gestora que va a hacer gestión social por la ciudad. Y es que definitivamente el lenguaje transforma, el lenguaje tiene poder y de ahí la importancia de comenzar a transformar ese lenguaje. Y su esposo lo dice, el alcalde, ella no está detrás de mí, sino a mi lado. Cuando usted lo escucha hablar así, ¿qué siente y digamos cuál es esa responsabilidad o compromiso de estar hoy en esta posibilidad de llegar a tantas personas y de transformar tantas vidas? Pues Dani, yo digo que ha sido mi mayor empoderador. Él desde que cuando me propuso matrimonio, yo me asusté un poquito porque yo le dije, yo todavía no he salido a estudiar una maestría que quiero hacer por fuera hace rato. Y él me dijo, no te preocupes que yo te voy a ayudar a que vayas y hagas ese sueño porque yo quiero una mujer feliz, no una mujer frustrada. Entonces yo creo que el empoderamiento también parte de seleccionar parejas que nos ayudan en esa transformación y en esa elevación. No parejas que nos quieren ver sumisas y por debajo o igual que ellos. Yo creo que las mujeres tienen que elegir a esos hombres que las ayudan a salir adelante y que les ayudan a cumplir sus sueños. Que las potencien y que les permitan ser seres humanos individuales que elegimos vivir en pareja. Exacto. Y es que Diana nos contaba un poco de sus estudios, finanzas, relaciones internacionales, pero también muy especialmente una maestría en posconflicto. Y esa es precisamente una de las temáticas que usted hoy le dice a la ciudad. Voy a apostarle a la paz. Creo que realmente se deben construir relaciones entre seres humanos desde eso, precisamente, una sociedad mucho más pacífica. Sí, en el discurso de posesión que escribí, yo le dije a la ciudad, habremos triunfado si logramos entregar una ciudad más pacífica. Yo creo que esa es la esencia de la evolución humana, cuando nos dirigimos hacia senderos que nos conducen hacia la pacificación, no hacia la guerra. Entonces, yo creo que estamos apostándole muy fuerte a las causas, a atacar las causas que generan el conflicto, pues en este caso urbano, y curar esas heridas que vienen de años, porque desafortunadamente los traumas no se eliminan, se heredan. Entonces, si no logramos como... de hecho, hay un libro, en esta labor de mamá y todo, hay un libro que ni siquiera he tenido pues como el tiempo de terminármelo de leer, pero de entrada el título, y es algo así como ser papá de adentro hacia afuera. Y dice básicamente que si tú no curas tus traumas, si tú no resuelves unos temas que tienes, se los vas a pasar a tus hijos. Entonces, la primera tarea como papás y mamás y todo es resolver nuestros conflictos para entregar mejor como de nuestro ser a nuestros hijos. Definitivamente, cambiar esas creencias limitantes que tanto daño nos hacen y que pasamos de generación en generación. Y cuando hablamos precisamente de esa sociedad más pacífica, hay otro énfasis bien importante que específicamente en este programa nos interesa y es una sociedad igualitaria, respetuosa. Sí. Háblenos un poco de ese tema de equidad de género, de su apuesta para lograr un mundo mejor, no solamente para hombres, sino para mujeres. Pues imagínate que cuando, de hecho hace más o menos un año, nosotros estábamos en algo que lo llamamos de Innovation Tour y visitamos a Daniel Gilbert, y él es un experto en felicidad que es de Harvard, un psicólogo,
Y en esa conversación hablamos de la felicidad de los países nórdicos y él hacía una relación directa entre el empoderamiento femenino y la sociedad, y la felicidad de la sociedad. O sea, si tenemos mujeres frustradas, si tenemos mujeres infelices, mujeres sumisas, eso afecta en toda la felicidad de la sociedad. Entonces, como gobierno, nosotros también tenemos que hacer una tarea fundamental en el empoderamiento. Y tú que eres mamá también, es si nosotros no podemos dejar nuestros hijos en un lugar en el que confiamos, entonces eso nos limita a la hora de ser productivas y a la hora de generar empresa. Entonces, por eso yo le estoy apostando también muy fuerte al tema de buen comienzo y tratar de extender en algunas de los horarios, tratar de que presten atención más días al año, los sábados, porque si las mujeres no tienen dónde dejar a sus hijos, entonces ellas se van a cohibir para, y empezando porque en Medellín tenemos una cifra muy alta de madres solteras, que hay muchos hombres por ahí olvidados de sus responsabilidades, y yo fui pues hija de una madre soltera, entonces yo creo que es algo que le tenemos que hacer mucho énfasis y mayor sanción social a los hombres que no responden por sus hijos. Hija única de una madre soltera, uh-huh. Y su hija Maya, que esté muy muy feliz de esa mamá. Yo quiero ver esa camiseta, sí. Que dice ahí específicamente, trochas haciendo camino, ¿qué significa? Bueno, ayer me dieron un regalo que debo confesarme un poquito como de nostalgia, porque hace 18 años, va a cumplir 19, las FARC me quitaron a un tío. Y ayer llega alguien y me dice, las FARC te mandan un regalo. Entonces a mí me dio como un choque y una nostalgia porque recordé a mi tío, que el 2 de febrero es su aniversario, pero recordé la transformación social, y la transformación social está en mirar hacia adelante, no hacia atrás, no hacia nuestro pasado, no hacia las venganzas, no hacia el dolor, sino en el futuro que le podemos dejar a nuestros hijos. Y entonces decidí ponérmela hoy para esta entrevista y apoyar a todas estas mujeres reinsertadas que le están apostando a la paz y al empoderamiento a través de sus emprendimientos. Mujeres que quizás también llegaron a la guerra no por su propia decisión, y qué bueno que hoy esté portando esa camiseta como en ese mensaje precisamente de una ciudad mucho más pacífica, de sí. Un mundo que realmente sea mejor las para mujeres son las principales víctimas de la guerra. Cuando en una guerra mueren más los hombres, pero entonces a las mujeres son las que les toca asumir las cargas de los hijos, las cargas de quedar viudas, las cargas de tener que desplazarse con sus familias a otro lugar, dejar sus tierras. Es a la mujer a la que le toca asumir la carga de la guerra. Entonces, por eso somos las mujeres las que más debemos promover la paz. Diana, ¿y ese balance es posible? Mamá, estamos hablando de Maía y también de Chabela, ¿no? La mascota. Chabela y Aleia, la nueva bebé. Y mi mamá, que para mí es otra niña también, ya es mi niña, ya los papeles cambian, claro. Con el tiempo y ella es mi niña. Pero yo no hago nada extraordinario de lo que hacen todas las mujeres. Todas las mujeres son mamás, entonces les toca también entonces arreglar la plomería y les toca responder cuando alguien llama del jardín a ver qué está pasando. Sí, porque no vamos a decir, los hombres no se salen de una reunión porque los llamó la profesora del jardín. Nos llaman a las mujeres, entonces a nosotros nos toca responder por mil cosas. Pero lo que yo hago no es nada extraordinario, es lo que hacen todas las mujeres. Todas esas mujeres que se potencian, que creen en sí mismas. Y qué bueno que el mundo también se está transformando, y ya incluso las organizaciones le están diciendo a los hombres, ¿usted por qué no ha ido a la entrega de notas? Usted es papá responsable. Qué bueno que el mundo se esté reconstruyendo. Pero es muy charro, Paola, porque aquí les cuento pues como off the record que hay una especie como de baby boom en la alcaldía. Y todas van a contarle a Daniel súper asustadas. Y Daniel me dice, ¿qué es ese tabú que hay de contarle a uno con miedo que están embarazadas? No, eso es una bendición, eso no impide nada, claro, el desarrollo es de las vida, mujeres. Normal. Sí, eso es la vida, qué rico que estén contentas y que tengan a sus hijos, pero hay demasiado tabú con el tema del embarazo en el trabajo y las mujeres. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hay que desmitificar pues para que podamos avanzar en la equidad. Desmitificar el cargo. Ella quiere comenzar con el cargo para transformarlo y dejar de ser simplemente primera dama, porque no va primero que cualquiera, no se está metiendo en la fila, sino que es una gestora social. Ella es Diana Osorio Vanegas.
Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Mucho Más que Rosa. A ti, Paola, y a todas las personas que nos vieron. Estos, ¿cuántos? 5 minutos, 7 minutos, se fue volando.